There is only one person who would know how to interpret this look. I'm out of fashion. I lost the fire. You're Derek Zoolander. He stopped a Chinese throwing star with a look. Flash me that beautiful Magnum. Wait, no! Magnum, now! You have this! Tequila! Maybe we could try a washcloth. Yo era muy fan de la primera y la había visto muchísimas veces, tenía memorizados los diálogos. O sea, era una de esos fans de años y años. De hecho, la película con el tiempo se convirtió en una especie de peli de culto. Y cuando él me llamó, yo no sabía que era para esto, que planeaban hacer la segunda parte. Derek Zoolander, I'm with Interpol, Global Fashion Division. She's hot. I trust her. What do you know about fashion? I was a swimsuit model. I'm so sorry. I was never able to transition to your world because of this. Gross. Valentina Valencia, que es mi personaje, es una agente de Interpol, de la división de moda. Y ella tiene que averiguar quién está detrás de los asesinatos de la gente más guapa del planeta. Y necesita a Derek Zoolander, porque se da cuenta de que todos antes de morir tienen la misma expresión, y que esta expresión se parece mucho a Blue Steel. Nothing attracts like the scent of number two. Zoolander number two is hot. Look, they're sexy fighting! Wow. Me encanta que la película empiece con Justin Bieber y con esa escena que es muy graciosa. Y luego todos los cameos de gente tan importante del mundo de la moda que aparece aquí, pues prácticamente riéndose de sí mismos, ¿no? Cosa que dice mucho a favor de ellos, ¿no? Riéndose pues, de esa parte de la industria, pero también de sí mismos. Who says swimsuit models are useless? Take me from behind and grab me like your life depends on it. Not like this. Like this, for safety and buoyancy. Wait, what? We are swimming back to Rome. Oh, okay.